Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Yo viví siempre en Villa Talleres, en Primera Junta y Jean Lloré, donde vivo ahora. La escuela primaria en la escuela 18, ahí en Villa. Y escuela secundaria en escuela comercial vieja. Así que bueno, una infancia de barrio, de fútbol. Existía la pelota nada más, y todo el día nosotros teníamos cerca el Campito Sánchez, y bueno, era salir de la escuela y fútbol. Sí, lo que a nosotros nos gustaba era jugar, y sin horario y sin demasiadas reglas, era todo fútbol y todo jugar. Bueno, a mí me hubiese gustado conocer a Perón, y me hubiese gustado conocer a Napoleón en lo global. Y después, en el plano deportivo, bueno, hay mucha gente que me gustaría poder tener una charla. Yo conocí a Bielsa porque tenía cierta ligadura cuando llevaba jugadores a probar a Ñul, pero me hubiese gustado aprovecharlo en una charla, me hubiese gustado aprovecharlo a Menotti en una charla. Y yo hice todas las escalas. El poco recorrido como futbolista profesional, creo que lo compensé con un recorrido amplio a través de todas las etapas. Yo trabajé en divisiones inferiores, fui preparador físico, fui entrenador, entrené en el fútbol amateur, fui ayudante de campo, trabajé en todas las divisiones, menos en la D, trabajé en todas las divisiones, en todos los torneos argentinos. Ascendimos a primera con Instituto, trabajé en la B, trabajé en la C con Sarmiento, trabajé, bueno, en todas las categorías. Y a mí enterradme sin duelo, entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Yo miro dos o tres veces el partido de Sarmiento en la semana. Dos o tres veces el partido de Sarmiento. Miro dos veces al rival. Y después trato de verlos televisados, la mayor cantidad de partidos televisados. Decir que ese invicto estaba sustentado en que recibíamos ayuda de los árbitros, me parece que era faltarle el respeto a los jugadores. Y yo a los jugadores los defiendo porque sé lo que hacen, sé lo que entrenan, sé lo comprometido que están. Entonces, pero bueno, después Troglio me aclaró que él no lo había dicho eso, que lo habían sacado de contexto. Y bueno, yo no lo conozco a Troglio, pero tengo mucha gente que lo conoce y dice que es una buena persona, y tengo que creerle, pero evidentemente que, y se lo dije, que nos había molestado. Específicamente Jorge en la preparación física, un tipo valiosísimo, comprometido, capaz, exigente, como me gusta a mí, realmente excelente. Martín lo mismo, también profesor, ahora coordinando el área juvenil y trabajando con nosotros también, muy analítico, muy preparado. Tití, que es el que yo no conocía, lo conocía de verlo, pero no habíamos trabajado juntos. Capitán 10 años en Sarmiento, en épocas no como estas. Con un manejo de vestuario importante, un tipo que se da cuenta rápido de las cosas, que no tiene grises, como me gusta a mí, trabajador, ubicado, así que
Eso en el plano más cercano. Después está Rodrigo Burela, que yo lo había tenido como jugador, que maneja el área de los arqueros, que bueno, eso lo maneja a la perfección porque a su pasado como futbolista también se ha capacitado, que eso es fundamental. Al ser de Junín tengo la enorme fortuna de conocer a la gente, al periodismo, y que ellos me conozcan a mí. Entonces sé por dónde vienen, sé cuál es el malintencionado, cuál es el que viene con la crítica constructiva. Sarmiento venía de un golpe duro, muy duro. Nosotros cuando, en esta segunda versión nuestra, yo debuté contra Villa San Carlos acá, había 200 personas en la cancha, y las 200 puteaban a los jugadores, Sarmiento estaba último. Y ahora el otro día jugamos con Central, en un marco imponente. Nos tocó perder, yo siempre ganando o perdiendo me voy rápido de la cancha. Después me enteré que la gente lo despidió al equipo con un reconocimiento enorme. Entonces, evidentemente que en lo deportivo ha pegado un salto el club, y yo satisfecho de haber acompañado en ese salto. Así que es satisfacción. A mí después de los partidos me cuesta mucho dormirme. Me cuesta muchísimo. Antes de los partidos puedo dormir la siesta plácidamente, pero después de los partidos me cuesta muchísimo. Y después de una derrota me cuesta mucho asimilar la derrota. Me parece que es fundamental ser honesto, ser sincero, no vender humo, no hacer demagogia. Es fundamental, por más que a lo mejor a veces eso me juegue en contra, que sea un perfil de antipatía, pero me molesta mucho la mentira. Sarmiento es un club que la división por naturaleza es esta, y de ahí estar preparado para pegar un salto. Nosotros sumamos, creo que muchos puntos, 30 en el primer semestre. Entonces, esa pregunta me la hacen todos, sobre todo los medios nacionales. Dicen, sí, bueno, usted dice que hay que sumar puntos, pero está a 2 puntos del ascenso. Y yo digo siempre lo mismo, nosotros tenemos que sumar. Después, cuando falten 4 o 5 fechas, se ve dónde estamos. Pero el objetivo central, que los jugadores lo tienen bien claro, es sumar puntos para asegurar la categoría. Evidentemente que nos falta corregir algunas cosas, yo creo que ha dado muestra de un corazón enorme, de una entrega enorme. A mí no me sorprende porque yo veo cómo entrenan, entrenan bien de verdad, esto no es un casé que uno se pone, entrenan bien, están comprometidos, hay una competencia leal, porque son 32 y juegan 11, y es la competencia que uno estimula. Que el que juega no esté cómodo, sino que sepa que hay un compañero que con lealtad le quiere pelear el lugar. Junín, mi ciudad, que la quiero mucho y que la defiendo. Mi familia, lo más preciado, lo mejor. Bueno, no tengo palabra para mi familia. Cualquier palabra es poco. Bueno, me gusta mucho Serrat. Con eso ya descubro la edad. Pero me gusta mucho Serrat y cualquiera de los de Serrat. Y Sarmiento, una gran satisfacción estar trabajando en Sarmiento, haber trabajado cuando me tuve que ir en el primer en la primera gestión. Yo sabía que iba a volver, porque habíamos hecho las cosas bien, habíamos trabajado con libertad, y bueno, por esas cosas del fútbol lo teníamos que abandonar, estando tercero el equipo, estando ahí a 3 puntos del primero, pero yo sabía que iba a volver. Y bueno, y volver y hacer un campeonato como se logró, estar en la B Nacional y alcanzar los 100 partidos. Pero yo rescato el camino para lograr esto, ¿no? El cómo se hizo, ¿no? De la libertad de los directivos para manejarnos, del apoyo, y bueno, y así se ha ido cambiando un poquito. Y bueno, y lograr este momento que hay que disfrutarlo, pero hay que estar alerta para tratar de mantenerlo, cueste lo que cueste. Sergio Lippi. Un buen tipo, demasiado perfil bajo para este fútbol, pero lo siento así, no es una postura. Un tipo que siempre tiene sus mismos amigos, siempre tiene su mesa de café la misma, te vaya bien, te vaya mal, y un tipo que fundamentalmente busca aprender todos los días.
nací en el Mediterráneo.